Nos lleva ahora hasta el balneario de San Bartolo. Esta mañana se halló en este balneario al sur de la capital un cuerpo que pertenecería a una joven. Se trata del segundo cadáver hallado en apenas 2 días. Hay que recordar que hace un par de días las autoridades también rescataron un cadáver perteneciente también a una mujer y ahora se vienen haciendo las diligencias para identificar los restos. Hoy día no se puede, mañana sí. Hoy día no se puede, por el otro lado tiene que ir. Nos vamos.